compartir recuerdos, sorpresas y premios. Por segundo año consecutivo, la Universidad Politécnica de Valencia ha celebrado el Día Alumni UPV, que ha congregado a 300 personas en un día para celebrar. El no perder el vínculo con la universidad, el seguir en contacto con compañeros y sobre todo no perder el pulso todo el tiempo que hemos estado aquí estudiando, trabajando y relacionándonos con la gente, básicamente. Ahora muchos de mis compañeros trabajan en el extranjero, no sabes dónde vas a acabar. Y tener alumni significa también que cuando buscas trabajo sabes que hay alumni trabajando en una empresa o no y intentas hacer relación con ellos. Con la idea de fortalecer el sentir UPV y que no quede reducido a los 4 o 5 años de estudio en esta universidad, nació Alumni UPV, una red que ya suma 13.500 alumnis. A ellos y a quienes un día formaron parte de esta institución universitaria, la Universitat Politécnica de Valencia quiere seguir ofreciéndoles su saber. La consolidación de una iniciativa, de un gran proyecto, de mantener una relación próxima con nuestros egresados, nuestros embajadores, que es una universidad que tiene miles, ¿no? Ya somos casi 14.000 alumni registrados y que para la universidad es muy grande, ¿no? Carlos Ledó, fundador y director general de IDAI Nature, titulado por la UPV, ha sido distinguido con el premio Alumni Destacado. Este galardón, que se ha entregado este año por primera vez, tiene como finalidad reconocer el trabajo de aquellos titulados y graduados por la Universitat Politécnica de Valencia que han contribuido de forma notoria a la promoción de la imagen y fines de Alumni UPV y, por tanto, de la propia Universitat Politécnica de Valencia. Voy por todo el mundo hablando de lo bien que se estudie y el nivel que tienen los ingenieros agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia, recomendándolos y dando empleo, generando empleo de gente de esta universidad, pues que después de 18 años de haber salido de aquí, que te lo reconozcan de esta manera, la verdad es que pues una mezcla de orgullo y de responsabilidad. El programa de la segunda edición del Día Alumni UPV contó además con la participación del periodista Sebastián Álvaro. Referente en el mundo de la montaña, la mochila que le acompaña está llena de expediciones, logros y aventuras. Pues hizo de su pasión su profesión, la misma que le ha llevado a estar en lugares donde poca gente tiene la oportunidad de llegar. Chemago fue el encargado de poner la nota mágica a la segunda edición del Día Alumni UPV, celebrada en el campus de Vera de la Politécnica de Valencia. Además, los asistentes pudieron conocer los distintos proyectos del programa Generación Espontánea y disfrutaron con el espectáculo pirotécnico de la Associació Amics de la Passejar y la música de Tacones Rumberos.